Bien chicos, entonces reiniciamos con las ecorregiones. Bueno, esperando que todos se hayan reconectado. Seguimos. El bosque seco ecuatorial mencionábamos que es una, una ecorregión que podría considerarse transversal, ¿no? Tiene presencia en lo que tradicionalmente llamamos la costa, la sierra y selva alta. Por lo tanto, es común encontrar... Especies de estas tres grandes regiones. ¿no? Eh, por ejemplo, en cuanto a fauna, no podemos encontrar la pava blanca, que es un ave endémica propia de esta ecoregión, ¿no? que, se encuentra, que es propia de la costa del llano. Luego tenemos al oso de anteojos o el oso andino, bien, que lo podemos encontrar también en la cordillera oriental de los Andes, o sea, también puede encontrarse en la selva alta tenemos al puma, que es un depredador, ¿no? Y es andino. Tenemos a los hormigueros, el zorro de sechura, propio del desierto, ¿no? De lo que llamaríamos la costa. Y así, chicos, podemos encontrar entonces especies de las tres grandes regiones naturales. Tener en cuenta, tener en cuenta, a ver, chicos, nuevamente lo agrandamos, que por aquí cruzando la cordillera de los Andes tenemos un paso o abra muy conocido que es por cuya. Este camino ha sido empleado por algunas especies amazónicas para lograr cruzar los Andes y llegar al llano occidental. Bien, entonces, del llano oriental hacia el llano occidental. Bueno, chicos, en cuanto a flora, como el nombre lo dice, hay bosques hay una densidad poblacional de árboles importante, pero son especies secas que se adaptan a las escasas precipitaciones. Perdón, perdón. Bien, chicos, entonces se adaptan a las escasas precipitaciones, no es una región muy lluviosa, que digamos. Bien. ¿Dónde se encuentra? Veamos por aquí algo más específicos en la parte interior de Tumbes, Piura, Lambayeque, parte de la Libertad y Cajamarca. Bien, vamos ahora a identificar la siguiente tendencia, ¿no? Miren, hemos ido del desierto, que es bastante árido, pobre, dijimos que solamente tenemos pequeñas garúas en el invierno, al bosque seco ecuatorial, donde vamos a tener algunas precipitaciones, ¿no? Ligeramente superiores al desierto del Pacífico, para llegar a una ecorregión donde llueve un poco más. Hablemos del bosque tropical del Pacífico. Profesor, ¿cómo es eso de bosque tropical del Pacífico? No, que el bosque tropical se encuentre en la Amazonía. Ah, chicos, es que aquí, al otro lado de la corrida de los Andes. Veamos en una pequeña, pequeña extensión del departamento de Tumbes, existen condiciones muy relativamente lluviosas. Esa región se conoce como la zona del caucho. Bien, en nuestro país es pequeña, reducida, no corta. Se extiende luego por el Ecuador y llega hasta América Central. Bien, ojo, el bosque tropical del Pacífico se extiende particularmente en Colombia, Panamá, Ecuador y una pequeña parte en el Perú. Su clima es tropical húmedo, ¿no? es relativamente lluvioso. Por eso las especies de flora que podemos encontrar aquí son muy semejantes a las que encontramos en la Amazonía. ¿No? Podemos encontrar, por ejemplo, cedro. Podemos encontrar chicos higuerón, ¿no? También podemos encontrar Guayacán, el palo balsa, ¿no? Del cual se hacen algunos inciensos, por ejemplo. Y vamos a señalar también la altura, ¿no? Vean ustedes, 30 metros de alto. O sea, no son especies tan pequeñas como el agarrobo, ¿no? Son mucho mayores. Bien, entonces vemos, chicos, un rápido recuento en cuanto a flora. Aquí en el en el desierto del, del Pacífico encontrábamos manglares, ¿no? especies tilanciales, algunos cactus. En el bosque seco ecuatorial encontrábamos algarrobo, lo ¿no? que es la estrella. Luego, pues el ceibo, que además ya nos marcará lo que sería la transición hacia el bosque tropical del Pacífico, ya que aquí también tenemos ceibo. ¿No? Pero luego especies mucho más que se adaptan mucho mejor a las lluvias. Bien. Bueno, no es de sorprender entonces que en el bosque tropical del Pacífico también tengamos especies amazónicas, ¿no? Como mencionamos, ahí en la corrilla de los Andes hay algunos puntos bajos que estos señores pudieron cruzar, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, al jaguar. ¿no? También conocido como otorongo. Chicos, tenemos al monocoto de Tumbes. Vamos a resaltar a este. ¿Por qué, profesor? Porque es una especie endémica, propia, propia de esta ecorregión. Luego tenemos otra ecorregión que sería la Serranía Esteparia. Y el nombre ya dice bastante, ¿no? Serranía, a profesor de estar en lo que tradicionalmente conocemos como la Sierra, ¿no? La región andina. Y lo, este, lo de estepa ya nos da también luces en cuanto a la flora, ¿no? La vegetación. Bien. Eh, localización. Se extiende a lo largo del flanco occidental andino, desde el departamento de La Libertad hasta Tacna. Allá, ah, esa es la latitud. Veamos, veamos aquí. ¿no? Este ecorregión este es la de color marrón. Vean ustedes que. Está al sur del bosque seco ecuatorial, ¿no? Que llegaba hasta la libertad. A partir de ahí, entonces, hasta lo que sería, chicos, nuestro extremo sur en el departamento de Tacna. Bien. El clima es templado subhúmedo. Llueve regularmente en la estación de verano. Luego, luego, estas lluvias. Se ausentan, ¿no? Se reducen. En cuanto a flora, la serranía, la serranía, la serranía esteparia, chicos, se caracteriza justamente por eso, ¿no? El tema de las estepas, que vendría a ser un suelo cubierto de pastos, ¿no? Chicos, que se adaptan a escenarios relativamente fríos y secos. En las partes más altas, porque va desde los mil hasta los tres mil metros sobre. Sobre el nivel del mar, Entonces, chicos, vamos a desde los 1.000 hasta los 3500 metros sobre el nivel del mar, vamos a encontrar lo que serían especies como el tarwi, ¿bien? El, luego especies como el chocho, la flor de la cantuta, en las partes bajas tenemos cactáceas, ¿no? Este eucalipto, molle, entre otros. Bien en la fauna en la serranía esteparia, bueno, un depredador como el puma, vamos a resaltar a alguien, vamos a resaltar al cóndor andino, chicos, que aunque parezca un poquito no complicado de creer a veces, el cóndor andino ahora se encuentra en peligro de extinción y está saliendo mucho de su hábitat. ¿No? El cóndor andino ahora lo podemos ver en el litoral, en la costa. Sobrevuela, se desplaza, y particularmente por el departamento de Ica, ¿no? Ahí por donde está Paracas, ¿no? la Reserva Nacional de San Fernando, por ahí se ha visto al, al cóndor andino sobrevolando, ¿no? Bueno, es un poco de lo que el cambio climático, de la actividad antrópica está generando. Bien, vamos ahora con otra corregión que es la Puna y Altos Andes. Cuando nosotros hablamos de, de puna, chicos, hablamos de altiplanicies ¿no? De mesetas, ya, de zonas eh, de gran altura. Veamos, estamos por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. ¿ya? Luego... Vamos a hablar de los Altos Andes cuando tenemos la presencia de los glaciares, ¿no? Los Andes nevados, las cumbres nevadas. El clima claramente será, pues, frígido, ¿no? Y gélido en las partes más altas. La flora poco a poco se va reduciendo a más altura, chicos. Las condiciones se vuelven más crudas, entonces va reduciéndose la vegetación. Vamos a reconocer pajonales bosques de quinoales, quinuales, quinuales, chicos, y la flor de titanca vendría a ser ¿no? el rodal de titanca o puya raimondi, vendría a ser la especie a resaltar, es una especie endémica de esta ecorregión. En fauna, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos suri, bizcachas y predominan los camelidos sudamericanos, ¿no? Ya hablamos de llamas, vicuñas, etcétera. Vamos ahora con con la ecorregión Páramo. La corregión Páramo. Localización: abarca las cuencas altas de los ríos Quirós y Huancabamba. Esto en el departamento de Piura y Chinchipe en la provincia de Cajamarca. ¿Bien? Se encuentra por encima de los 3,500 metros de altitud. Alto ahí, profesor. Si se encuentra a esa altura, eh, ¿por qué no es parte de la Serranía Esteparia o parte de la Puna y Altos y Alto Andes? A ver, chicos, vamos a hacerle un zoom al mapita. Aquí ustedes. ¿Dónde se encuentra el páramo? Ah, ya, profesores, están por el norte, ¿no? Claro, por eso decía Piura y Cajamarca. Está muy lejos de la serranía esteparia y Puna y Altos Andes. Es cortado, interrumpido por el bosque seco ecuatorial y lo que vamos a ver luego, la selva alta. Chicos? Entonces, si bien es cierto el páramo, tiene un alti, una altura similar a la parte más elevada de la serranía esteparia o a lo que podría considerarse como Puna, por una cuestión latitudinal, por su cercanía al ecuador, va a tener otras condiciones climáticas. Bien, es frío por la altura, pero muy húmedo por su posición cerca al ecuador. Bien, ojo. Más de 3.500 metros de altura. Eso es lo que tradicionalmente se conoce como sierra. Como sierra. Pero, pero, vean ustedes la vegetación, ¿no? Profesor, parece la selva. Ah, eso es por el tema de la humedad, ¿no? La humedad y las precipitaciones. Ah, ya, profesor. Entonces como que, que es un mix, ¿no? De... De selva, pero en la sierra a gran altura. Algo así, ¿ya ¿Sí, chicos? Sierra, pero a diferencia de las otras ecorregiones tiene una gran humedad, altas precipitaciones. La flora que encontramos, bromelias, ¿no? Chicos, es la tierra de las orquídeas, así como la que vemos en nuestra imagen. Luego tenemos, ¿no? Elechos, Musgos, esas que crecen, ¿no? Chicos, en las partes superficiales, pegadas a la superficie. Plantitas que crecen pegadas a la superficie. Bien, en cuanto a fauna, condorandino, así, profesor, claro, es sierra, como señalamos, ¿no? Sierra. 3.500 metros sobre el nivel del mar. Oso de anteojos, el que es también conocido como el oso andino. El tapir de montaña, a ese hay que, hay que poner, chicos. El tapir, seguramente ustedes lo conocen. Ojo, no es el, el chico, el youtuber, no, no, no. Tapir de, de montaña es una especie endémica de la ecorregión, el páramo, chicos. Ahora, vamos a lo que sería ya la parte final: ¿no? la ecorregión selva alta. Estamos en la Amazonía, ahí el color verde del mapa sí se aprecia claramente. Así que chicos, veamos también una particularidad: que parte de su presencia toma lo que normalmente llamamos como sierra, ¿no? Estaríamos por ahí llegando a la cuenca del río Marañón, interactuando, colindando con el bosque seco ecuatorial. Bien. Eh, flora predomina el cedro algunas especies muy importantes que se han industrializado como el cacao no el café tenemos especies madereras muy muy demandadas como el roble el cedro y podríamos incluso señalar al tornillo cuya tala está penada no fauna tenemos al mono choro de cola amarilla. A este vamos a resaltar el gallito de las rocas, que es especie endémica de esta ecorregión. Luego tenemos al, sacha, al sacha vaca, ¿no? Sajinos, que sí, ¿no? Ese porcino amazónico, etcétera, etcétera. Bosque tropical amazónico. Otra vez bosque tropical, pero ahora amazónico, ¿no? en el llano oriental. Esto es Selva Baja. Y es la ecorregión de mayor extensión territorial. ¿Bien? También es la que posee mayor biodiversidad. Comprende la Amazonía por debajo de los 600 metros de altitud. ¿Bien? Es la ecorregión más extensa del país. El clima es tropical húmedo. ¿Bien? Tropical húmedo. Llueve mucho. Cálido, húmedo, muy lluvioso. La flora es heterogénea, ¿no? es heterogénea, muy, muy diversa, desde epífitas, no esas plantitas que crecen en la superficie de los árboles, en los troncos, hasta pues encontrar especies de 60, 70 metros de altura, ¿no? Ahora una cuestión interesante es reconocer que muchos bosques no han sido contactados. Se conocen como primarios, ¿no? Tenemos ahí plurisilvas también. En cuanto a la fauna, tenemos ajinos, el oso hormiguero, el otorongo. una especie vamos a, a mencionar, a una endémica que no está aquí, podríamos agregarlo. Lo vamos a agregar para resaltarlo, chicos. Sería el paiche, ¿no? El paiche. Que es enorme, ¿no? Tres, cuatro personas para someterlo. Bien. Vamos ahora con nuestra última ecorregión, que sería la sabana de palmeras. ¿Dónde se encuentra, profesor? Vean ustedes que también es relativamente pequeño. Relativamente pequeño. Ofe, se fue atrás a ver cómo. Ahí se puede se puede ver, se mueve todo, en la parte, en el extremo sur-oriente, en el departamento de Madre de Dios. Ahí tenemos una pequeña extensión territorial, entonces, que se conoce como la sabana de palmeras. Y esto ya se puede prever, ¿no? Sabana es cuando las lluvias se vuelven estacionarias. ¿No? Tenemos periodos secos y periodos de lluvias. Ahora, la palmera es una vegetación muy simbólica en esta ecorregión. ¿no? La podríamos considerar entonces como, chicos, una buena representante. Además, las palmeras sabemos que se van adaptando a escenarios secos. no El relieve es suavemente ondulado. Tenemos las famosas pampas ¿no? del río Jet, por ejemplo. Flora ¿qué podemos encontrar palmeras, no el propio nombre lo dice. Luego especies como el guasaí no tenemos un pajonal de la pampa. Si lo que estamos apreciando no es vegetación, chicos ¿sí? que tenemos en, en llanuras y luego vamos a la fauna donde tenemos muchas muchas especies, no para destacar muchas endémicas. El tucán gigante es una de ellas y otro es el lobo de crin Profesores, es un lobo. Sí, chicos, es el lobo de cring, el lobo de la pampa, ¿no? Ahí vean ustedes ese pelaje que tiene, ¿no? Por su la parte posterior de su cabeza. Ya, ese es el cring, ¿no? Es más visible en los caballos, en los equinos. Pero ese pelaje se le conoce como el cring. Tenemos más aguilarpía, ¿no? Tenemos también chicos, a, a lo que sería el, el, el zorrito de la pampa. Es una gran ecorregión en cuanto a especies endémicas. Ya, vamos rápido, estamos con el tiempo, ya media hora nos quedaría para... Pero siga, vamos rapidísimo, chicos. La Amazonía. A ver, ¿qué tenemos en la Amazonía? Una gran región, ojo, más de 7 millones de kilómetros cuadrados que abarca la superficie de 8 países. Son 8 son los llamados países amazónicos, entonces, que tienen soberanía, ¿bien chicos? Y ante tantas adversidades o problemas que se presentan como la deforestación, han tomado medidas conjuntas, ¿no? Porque representa un gran peligro. Chicos, un, el atentado contra la Amazonía, porque es un importante refugio de biodiversidad y, aparte, que tiene una gran contribución al equilibrio ambiental, ¿no? Aporta el 20% de agua dulce que fluye sobre los continentes, tiene la mayor reserva de bosques húmedos, ¿no? Es la zona más lluviosa y, por tanto, agua es vida, es la que posee mayor biodiversidad. Ahora, ¿cuáles son las amenazas? Como señalamos, en términos gener generales, la Amazon, para la Amazonía es la deforestación, ¿no? Porque señalamos que es, que tiene la mayor reserva forestal del planeta. Ahora, vamos a señalar también lo que serían otras actividades del hombre, como particularmente la industria, ¿no? La urbanización, la agricultura, ¿no? Esa que tal y quema. ¿Qué es lo que se ha procedido a hacer? Como señalamos, ¿no? ocho países amazónicos se reunieron para consensuar políticas, ¿no? acciones, y se dio el Tratado de Cooperación Amazónica. Bien, ahí es donde entonces acuerdan reunirse periódicamente, consensuar criterios, ya chicos, eh, facilitarse los avances. ¿no? la información, las investigaciones y defender la soberanía ¿no? sobre la Amazonía. Tener en cuenta también que involucra una amplia inclusión de las comunidades nativas, ¿no? de los pueblos originarios, que no solo lo tiene Perú, sino también lo tiene Brasil, lo tiene Bolivia, Ecuador, Colombia, etc. Bien, chicos, importante entonces proteger la Amazonía porque estos bosques son importantes captores de carbón. Bien, y eso ya hemos mencionado ayuda a regular la temperatura del clima La Antártida ¿no? que se considera como un continente el sexto, donde se ubica en el hemisferio sur. ven ustedes que el polo el polo sur está prácticamente en el centro del continente. Luego, la masa continental está predominantemente en el círculo, en el interior del círculo polar antártico. Hay una pequeña extensión que sobresale, no sé si la pueden apreciar por aquí. Bien, ahí tenemos a la península antártica es la que tiene menor latitud, por lo tanto puede gozar de mayores temperaturas, particularmente en la estación de verano, donde, chicos, las temperaturas suben ligeramente. El verano es fresco y cortito. El hielo que ocupa los bordes continentales, el litoral, retrocede ligeramente. Y es ahí donde aparece un tanto la vegetación. Los recursos naturales que tiene la Antártida son muy importantes, destacando los hidrocarburos. Sin embargo, no se pueden explotar. ¿Por qué? Porque se tomó ese acuerdo. ¿Dónde, profesor? En el Tratado Antártico. Bien, tratado que se firmó en el año 59, cuando algunos países empezaron a reclamar soberanía sobre la Antártida. Lo hizo Chile, lo hizo Argentina. De pronto apareció el Reino Unido reclamando territorios que también, que en parte reclamaba Argentina y Chile. Entonces ahí empezaron las controversias, ¿no? Y para evitar que exista una escalada, una posible escalada de violencia, fueron 12 países los interesados que suscribieron este tratado. Esos países fundadores los tenemos aquí, acá está la relación, ¿no? Argentina, Chile, terminando en Japón y Estados Unidos, ¿ya chicos? Son 12 los que se pueden, se pueden conocer como signatarios, ¿no? Y rápidamente se arrogan atribuciones como el, el voz, la voz y el voto, ¿no? Entonces rápidamente se constituyen como miembros consultivos. Bien chicos, ¿qué es lo que manda el Tratado Antártico entonces? A ah, destinar la Antártida a la paz y a la ciencia. Ahí está nuestro, nuestro, no, el Perú siempre presente en los momentos que marcan la historia, chicos, presente en el Tratado Antártico. Se unió en el año 81 como miembro adherente, entonces se sumó como un invitado que tenía voz, pero no tomaba decisiones. Eso cambió en el año 89 cuando adquirió el miembro el, la categoría de miembro consultivo. Pero para eso nuestro país tenía que mantener una presencia regular, ¿no? Cosa que se materializó con la base Machu Picchu, la instalación de la base científica Machu Picchu. ¿Dónde se encuentra la base peruana? En la isla Rey Jorge. Es la que vemos aquí. ¿Y dónde se encuentra esa isla Rey Jorge? Por acá, chicos. Ah, pues esa región que decíamos es de mayor temperatura y donde vamos a tener la mayor presencia de la biodiversidad, ¿no? Flora, líquenes, musgos y también especies animales, ¿no? Particularmente en el verano. ¿Por qué, profesor? Porque en el invierno migran o se o proceden a, hiber, a hibernar, ¿no? Bien, chicos, algo para cerrar el tema del Perú en la Antártida. La institución del Estado peruano responsable político es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, eso en cuanto al manejo diplomático, ¿no? Porque hablamos de un tratado. Luego, en cuanto a los propósitos, que son la paz y la ciencia, aparece el Instituto Antártico Peruano, el, el INAMPE, que entonces tiene que depender políticamente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, chicos, ahora áreas naturales protegidas por el Estado. A ver, señores, las ANP son gestionadas por CERNAM, no? Esta entidad ya la mencionamos la semana anterior. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Las áreas naturales protegidas, chicos, son importantes porque nos permite, especialmente, conservar la diversidad biológica y, de ser posible, Contribuir al desarrollo económico de nuestro país, ya que hay algunas áreas naturales protegidas que se pueden aprovechar en cuanto a recursos. Esas son las áreas consideradas tangibles. A ver, chicos, acá tenemos tres casos. Bien, los santuarios, los parques y las reservas nacionales. Los parques, vean ustedes. Es de carácter intangible. En estas áreas naturales protegidas no se puede realizar la investigación experimental. O sea, se puede realizar la investigación, sí, pero sin alterar las condiciones naturales, bien, sin que la intervención implique un impacto. Se puede realizar la visita, la recreación, el turismo, sí, pero en escenarios debidamente preparados, ¿Sí, chicos. Y luego hay que señalar que su particularidad, su propósito, es la de proteger grandes asociaciones de flora y fauna. Entonces, el parque es sinónimo de gran tamaño, gran población y heterogeneidad, diversas especies. ¿sí? Muy diferente a un santuario nacional, que también es intangible. Ya sabemos que. Se puede realizar investigación experimental y el turismo se realizará en escenarios debidamente preparados. Ahora, ¿cuál es su propósito? Proteger una especie o una comunidad. Bien. Ah, entonces a diferencia del parque, el santuario se concentra, se focaliza en una sola especie o en una pequeña comunidad, efectivamente. Ya chicos. Y por último, tenemos como ejemplo de una zona tangible, ojo, tangible a las reservas nacionales. Son de uso directo. Bien, aquí la población tradicionalmente ha tenido ese aprovechamiento de los recursos naturales, interactúa con el medio. Las reservas nacionales en general lo que buscan es la reproducción en libertad de ciertas especies, ¿no? Mantenerlas y que su aprovechamiento no implique un daño o, un, o una reducción de estos. Bueno, chicos. Existen en la actualidad 17 reservas nacionales, una de ellas es Pampas Galeras, donde, por ejemplo, eh, más allá del cóndor andino, lo que destaca es ¿no? la reproducción de, de camélidos, que luego son objeto de, de cerco, las trasquilan, aprovechan su fibra ¿no? para la industria textil, pero no se pone en riesgo la permanencia de la especie. Reserva de biosfera. A ver, chicos, ¿qué es esto? Bueno, en pocas palabras podríamos decir que son áreas representativas del planeta, ¿bien? Donde la población ha demostrado tener mantener un equilibrio con el medio. Ah, entonces lo que hace la UNESCO es conceder un reconocimiento comprobando el desarrollo sostenible. La población en estas áreas, en estas reservas de biosfera, tiene un trato amigable con el medio. Bien, bueno chicos, esa es una reserva de biosfera, es una marca, la población le obtiene un beneficio. El patrimonio mundial natural, ¿bien? son lugares de la tierra con un valor universal excepcional. Chicos. En nuestro país tenemos dos patrimonios naturales que son, más allá de patrimonio de Perú, patrimonio de la humanidad. Tenemos el, el Huascarán y lo que es el Manu. Bien, patrimonio entonces de Perú y también de la humanidad. ¿Quién otorga esa categoría? También la UNESCO. ¿Se puede perder? Claro que sí, si es que su riqueza o ese valor excepcional se pierde. Si el Huascarán sufre deshielo, desaparecen los glaciares y con eso su biodiversidad, señores, estaría llamado a perder la, la categoría, el reconocimiento. Uno de dos enano. Dejamos de producir geografía que ha sido titánico, chicos. Y vamos ahora con, con Cívica. Bien, ¿qué es lo que tenemos? A ver, chicos el estado peruano. Bien, el estado peruano, que es un temita bastante largo también, pero vamos a arreglar, ¿no? cómo se podría manejar, a ver, chicos, señalando los sucinto. Definiciones hay muchas del estado. Nosotros vamos a adoptar la que presenta nuestra institución, nuestra Constitución Política. Dice que el Estado peruano es la nación jurídica y políticamente organizada sobre un determinado territorio. Vean ustedes, Nación, jurídico, organización, territorio, ah, hay varios elementos que constituyen el Estado. ¿no? El Estado en algún momento se constituyó con una carta magna, ¿no? Por eso hablamos de lo jurídico y lo político. Características: la República del Perú es democrática porque el poder emana del pueblo, es la población quien fundó el Estado peruano. Es social porque esta creación, chicos, busca el bienestar general de todos los que la integran. Bien, es independiente porque no depende, lo bueno, lo dice el propio nombre, ¿no? No está subordinado a estado extranjero y es soberano porque tiene la capacidad de imponer sus normas. Eso es algo que debemos destacar. El Estado es uno e indivisible. Ah, profesor, que Puno no se puede declarar independiente. No, pues chicos, eso no está contemplado por nuestro orden jurídico, ¿no? Las prácticas secesionistas son sancionadas. Respecto al Estado, chicos, identifiquemos su gobierno. Que, profesor, Estado y gobierno no es lo mismo, no, chicos. El Estado es la institucionalidad es la presencia de instituciones y una organización jurídica y política. En cambio, gobierno, chicos, vendría a ser la capacidad de gestionar, de tomar decisiones, de dirigir, conducir el Estado, ¿no? Y en ese caso, el jefe de gobierno en nuestro Estado, ojo, jefe de gobierno y jefe de Estado es el presidente de la República, ¿bien? No pueden haber dos presidentes a la vez. Es, tenemos un gobierno unitario. Es representativo porque la población eligió así. Y descentralizado, ¿por qué, profesor? Porque existen niveles de gobierno. Bien. En la parte más alta tenemos al gobierno central nacional dirigida por el Ejecutivo. Luego tenemos los gobiernos regionales y finalmente los gobiernos locales. Bien, ¿cuáles son los deberes del Estado peruano? Primero, chicos, uno, fundamental garantizar la vigencia de los derechos humanos, eso lo dice el artículo 1 de la Constitución. Luego, proteger a la población de las amenazas en su contra, contra su seguridad, amenazas internas o externas. Bien. Promover el bienestar general de la nación, ¿no? Fundamental en la justicia equitativa, distribución de las riquezas y eh, demás. Defender la soberanía nacional, es decir, el Estado defenderse a sí mismo, ¿no? Crear los mecanismos, las instituciones necesarias para defenderse a sí mismo. Y también podríamos mencionar... ¿no? El desarrollar las fronteras, incluir a la población históricamente excluida, etc. Elementos del Estado peruano, la nación. La nación es un grupo humano que tiene vínculos en común, ¿no? Eh, comparte un mismo territorio y, chicos, puede tener vínculos históricos, culturales, económicos. Culturalmente puede tener diversas pueden tener diversas identidades, ¿no? Pues el Perú, por ejemplo, la población peruana es muy diversa, pero aún así tenemos algunos vínculos que nos unen. Hablemos de la nacionalidad peruana. Eh, se accede a ella, se accede a ella, perdón, se accede a ella por nacimiento, naturalización u opción. Por nacimiento, cuando... Cualquier persona, chicos, nace en nuestro país, independientemente de la nacionalidad de sus padres. A que sí, profesor, claro. No importa cuál es la nacionalidad de los padres. Si un niño nace en nuestro país, le asiste el derecho a la nacionalidad peruana por nacimiento. También pueden acceder a esta nacionalidad por nacimiento los que nacen en el exterior, pero tienen papá o madre peruanos. Si es ambos, mejor. Pues bien, estos cuando nacen, ya sea durante la minoría o la mayoría de edad, si desean acceder a la nacionalidad peruana, chicos, deben ser, deben registrarse. Nada más. Bien. Bueno. Y, profe, la nacionalidad por opción. Ah, eso es, por ejemplo, cuando un extranjero se casó con ciudadano o ciudadana peruana. Entonces puede solicitar la ciudadanía siempre y cuando cumpla con algunos requisitos más, como por ejemplo, la permanencia ininterrumpida, ¿no? Bien, señores, el territorio es un elemento constitutivo en donde desarrollamos nuestras actividades, obtenemos los recursos naturales. Está comprendido por el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo un alcance de 200 millas marinas y el espacio aéreo que los cubre. ¿Bien? Entonces, ese es el territorio. Inviolable, intangible. No se puede recortar. Ya, chicos, ya sellamos todas nuestras fronteras hace rato, tanto continentales como marítimas. Elementos del Estado peruano. Seguimos. Gobierno que es un conjunto de ciudadanos elegidos para gestionar las instituciones del estado instituciones como la presidencia de la república como los gobiernos regionales y como las municipalidades bien es, se mantiene entonces lo que señalamos también la, la se mantiene lo que lo que nosotros llamamos la capacidad de poder articular los diversos niveles. Bien. Ojo, el gobierno es unitario. Soberanía. Esta es la atribución para, que chicos, imponer nuestras normas, defender nuestro territorio y garantizar nuestra independencia. Ah, soberanía no es lo mismo que independencia, por si acaso. Bien. Estructura del Estado Peruano. Chicos, el modelo republicano, la división y equilibrio de poderes. La república, pues, es la que empezamos a ver por allá, a fines del siglo XVIII, no la que tuvimos antes, pues, por ejemplo, en Roma, no, chicos. La república que conocemos hoy nace como una alternativa a la monarquía. Donde teníamos la concentración de funciones. Pues bien, Montesquieu, por ejemplo, Montesquieu nos dice que los poderes tienen que desconcentrarse. No pueden caer en una sola persona ni en un reducido grupo. Se tienen que desconcentrar. Esas funciones son las de dirigir al pueblo, ejecutivo, las de brindar normas, legislativo, y la tercera función es la de aplicar las normas, donde tenemos al poder judicial. Cada uno debe velar y mantener su espacio. Si un poder domina al otro, lo copa, estaríamos ante un régimen autoritario. Y cuando copa todo, sería totalitario. ¿Ya, chicos? Así que hay que tener un poquito de, de criterio en ese sentido, ¿no? La república es la división y el equilibrio de poderes. ¿Ya, chicos? Además. De estos tres poderes que son los pilares, ¿no? Tenemos un trípode chicos, tenemos algunas entidades más, ¿no? Como los organismos autónomos y como señalamos los que esas instituciones que nos dan otros niveles de gobierno. El Estado de derecho. A ver, chicos, ¿qué es eso el Estado de derecho? Muy importante señalar. Uno de los elementos que también tiene el Estado y muchas veces se obvia es el orden jurídico, ¿cierto? Porque ¿qué es el Estado? Profesor, es la nación jurídica, mente organizada. Y cuando nosotros hablamos de jurídico, chicos, normas jurídicas, hablamos de normas que están dirigidas para todos de cumplimiento general de carácter general ¿Bien? entonces las normas jurídicas tienen ese propósito regular la convivencia de la población para convivir necesitamos un orden ¿Bien? y aquí entonces la constitución es nuestra principal referencia no tanto así que en los últimos tiempos se habla del Estado constitucional de derecho. Es aquel Estado donde los derechos y las libertades fundamentales son incorporados en el ordenamiento jurídico, en el que las personas, las instituciones públicas y privadas y el propio Estado están sometidas a la ley. Bien. Entonces, chicos, en pocas palabras, ¿qué es el Estado de derecho? Es el imperio de la ley. La ley, el orden jurídico que garantiza el equilibrio y garantía de poderes, que garantiza el respeto de los derechos humanos, que garantiza el uso de la fuerza represiva del Estado, ¿no? Ojo, que la garantiza, que la regula. Bien, chicos, que regula también el alcance de los derechos de los ciudadanos, porque todos, están sujetos a unas reglas de juego, ¿no? Bueno, transgresiones al Estado de Derecho son todas aquellas acciones u omisiones cuyo fin va encaminado a destruir la organización del Estado, como es el caso de la violencia, la corrupción y los actos de sedición o rebelión. Bien, ojo, entonces la violencia carcome la institucionalidad, ¿no? las bases del, del Estado. Ni qué decir la corrupción, que la debilita, ¿no? Y eso es muy visible. Y luego tenemos algunos actos, chicos, que implican desconocimiento al Estado de Derecho. ¿Bien? El, el gobierno usurpador, ¿qué es eso? Pues, chicos, un gobierno usurpador es el que toma el poder, por mecanismos inconstitucionales. quienes ejercen, quienes administran el poder del estado, nuestros gobernantes, y ellos han recibido a través de nuestro sufragio una cuota de poder, entonces un gobierno que ha sido democráticamente elegido por sufragio goza de legalidad y legitimidad. Bien. Entonces, profesor, cuando ese gobierno legal y legítimo es depuesto por un gobierno usurpador, pues ese gobernante que ha sido electo por voluntad popular, tiene todo el derecho de reclamar el gobierno, de poder ser restituido. Hablamos entonces de el ejercicio de la legitimidad, ¿no? Ahora, una cuestión importante, el Estado de Derecho, como mencionamos, es para todos, es de carácter general, no solo para los gobernados, para los ciudadanos de a pie, sino también para las autoridades, ¿no? Para las autoridades. Si las autoridades no respetan la Constitución, chicos, pierden legitimidad legalidad y legitimidad si un presidente fue elegido para cinco años pero dice esto me ha gustado quiero gobernar un añito más chicos está desconociendo la Constitución el estado de derecho por lo tanto deja de ser un gobernante legítimo cuando se va más allá de sus cinco años por más que inicialmente haya sido elegido por todos. Si el presidente disuelve o cierra, empleen el término que quieran, chicos, pero desconoce un poder del Estado, también estaría pateando el tablero y desconociendo la Constitución. Profesor, eso es lo que ha pasado ahora. Bueno, chicos, eso lo dejamos a criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno podrá hacer la lectura de la situación. Nosotros aquí solamente estamos compartiendo lo que es teoría, ¿no? Bueno, eh, entonces, ese es el gobierno usurpador. Profesor, ¿qué se puede hacer ante ese gobierno usurpador? Pues desconocerlo. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. La población puede organizarse y derrocarlo. El hecho de desconocer un gobierno usurpador es ejercer un derecho, que es la insurgencia. Bien, reconocida por la Constitución Política. Y algo muy particular, chicos, la insurgencia no es solo para la población civil, también puede involucrar, ¿no?, a las Fuerzas Armadas, siempre y cuando se busque restituir, ¿qué cosa? El Estado de Derecho. Ah, ya, profe, no es que no es que la insurgencia es un golpe de Estado para los que dieron golpe de Estado y nuevamente el de gobierno, no, chicos. La insurgencia lo que busca es recobrar el orden constitucional, restituirlo. Si no, no se trataría de un derecho, no se trataría de un golpe más, de otro gobierno usurpador. Bien, ese no es el, el detalle. Profe, y sedición y rebelión, entonces, estos son delitos. Bien, rebelión y sedición son delitos, ¿no? Implican alzamiento o incluso el, el llamado, la convocatoria, el uso de armas. La insurgencia es otra cosa, la insurgencia es un derecho. ¿Sí, chicos, ojo. Claro, la rebelión y sedición atentan contra gobiernos legítimos legales muy bien constituidos mientras que el derecho y urgencia chicos lo que es un derecho porque lo que busca es desconocer apartar a los gobiernos de facto no a los que están por la fuerza por el hecho y no por el derecho no por el sufragio bueno eh, vamos por aquí ahora a reconocer lo que serían los poderes del Estado. Ojo, el poder legislativo, empezamos con este, es el Congreso de la República. Por tanto, 130 congresistas, tenemos una sola cámara. Eso de senadores y diputados, la bicameralidad no existe, al menos no por el momento. Todos los congresistas tienen las mismas funciones, las mismas atribuciones. ¿Cuáles son sus funciones? Son tres. Legislativa, que es la esencia, ¿no? La de proponer, debatir y aprobar o rechazar proyectos de ley. También iniciativas de reforma constitucional. Esa es la labor legislativa. Eh, luego tenemos funciones especiales, la que le permite elegir a los congresistas a algunos altos funcionarios, como el defensor del pueblo los miembros del Tribunal Constitucional, quienes tienen las mismas prerrogativas que los congresistas. Bien, y tenemos una tercera función. Ojo, cuando decimos las mismas prerrogativas, quiere decir pues las mismas atribuciones, los mismos derechos, ¿no? De salvaguarda en el cargo. Ahora, eh, de control político nos referimos a la capacidad de fiscalización que tiene el Congreso. ¿No? Como por ejemplo, otorgar el voto de confianza a un consejo de ministros. ¿Bien? Eh, eso es investir, respaldar políticamente al gobierno. Luego tenemos la posibilidad de interpelar ¿no? a ciertos altos funcionarios como ministros, ¿no? al Contralor General de la República, siempre y cuando existan especulaciones o indicios de actos irregulares o cuando consideren que se están alejando de sus funciones y no se ajustan a la ley y la constitución. Entonces son llamados a rendir cuentas. De no satisfacer, chicos, las explicaciones, pueden solicitar sus mociones, ¿no? Es decir, sus censuras. A eso le llamamos el control político, ¿no? Se pueden establecer en comisiones de investigación. A ver, ¿cuáles son los requisitos de los congresistas, chicos? Para ser congresista ser mayor de 25 años, peruano de nacimiento y gozar del derecho al sufragio, es decir, tener los derechos políticos vigentes. No se olviden que hemos tenido un ex presidente que ha sido inhabilitado políticamente y por eso no ha podido asumir el cargo de congresista. Hablamos del señor Martín Vizcar, ¿no? Bueno chicos, para ir cerrando, algo que sí o sí nos pueden preguntar por el Congreso de la República. Señores, los congresistas ya no tienen inmunidad. Pueden ser denunciados, acusados, procesados, sin restricción alguna. Y si los presuntos delitos son cometidos durante el ejercicio del cargo, vamos a tener su proceso en la misma Corte Suprema. Bien, ahora, si el presunto delito se cometió antes, chicos, todo será resuelto en la justicia ordinaria, ¿no? En el juzgado especializado, en lo penal, que correspondería. En cuanto a los órganos del Congreso, especial atención con lo que sería el Pleno, que es la reunión de los 130 congresistas que es la máxima instancia de debate y de toma de decisiones. Seguramente ustedes los han visto por noticias, ¿no? Donde hacen una votación final final ¿no? para tomar decisiones. Y también la Comisión Permanente, es muy importante porque sesiona 365 días. Si el Congreso en algún momento es disuelto, la Comisión Permanente, como lo dice el nombre, permanece ya chicos, estará ahí en un periodo de interregno, esperando una nueva elección de congresistas. Pero es la que va a asumir entonces la representatividad y las funciones del Congreso. Ya chicos, bueno, aquí en la parte final tendrían el proceso que se sigue para elaborar y aprobar una ley y luego las claves. Bien chicos, yo me despido. Gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un muy buen día. Hola, buenas tardes para todos, chicos. ¿Cómo están? Buenas, 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 buenas. Bien, a ver, vamos a empezar, pero déjenme antes que tome un pequeño registro tardes. y arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, listo. Ahora sí, empecemos con esta clase entonces, chicos. Eh, antes este, de empezar por nuestra clase y así de manera muy breve. Ah, están en una encuesta ahorita. Ah, ya, ya. Creo que ustedes lo pueden llenar en algún momento, ¿no? Tenía entendido. Ya, eh. este... ya. Buenas tardes para todos quienes me saludan: para Carla, Claudia, Ani, Diana. Eh... <coughs> Andrea, buenas tardes. tal? Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Bien. Este, entonces, bien, vamos a empezar con nuestra clase. Eh, ¿Hay alguien levantando la mano? Si quiere participar, puede hacerlo. No, ya. Va, entonces, a ver, esto día... perfecto. Yeah. Ya. Bien. Eh, hasta la semana pasada. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar de algunas cuestiones vinculadas con la filosofía, quizás no directamente como se los mencionaba, ¿no? Habíamos tenido oportunidad de hablar un poco de lógica, de teoría de la argumentación y en esta ocasión nosotros lo que vamos a hacer es hablar un poquito de dos disciplinas que ya son propiamente filosóficas, ¿sí? Entonces, en esta clase eh, vamos a tratar de hablar de nociología y epistemología. Ambas son disciplinas filosóficas que están vinculadas con el conocimiento, ¿sí? Sin embargo, hay que reconocer que ese conocimiento eh, es de distinto tipo en cada una de estas disciplinas, ¿sí? Entonces, por un lado, eh, vamos a ver que la nociología tiene problemas que están vinculados con el carácter del conocimiento humano en general, mientras que en el caso de la epistemología va a estar vinculado sobre todo con el conocimiento científico, o mejor dicho, exclusivamente con el conocimiento científico pero con algunos detalles interesantes como, por ejemplo, saber qué es lo que hace que el conocimiento científico sea tal. Otras preguntas, como por ejemplo, eh, si el conocimiento científico es ahora para siempre o sea claso, podemos decir que el conocimiento científico también está sujeto a cambios, variaciones, con lo cual tendríamos que plantearnos cuál es la naturaleza del conocimiento científico. Entonces, vamos a ver. El día de hoy, problemas, problemáticas que están dentro de cada una de estas disciplinas. Y sobre todo, lo que vamos a tratar de hacer es enfocarnos en conocer algunos puntos importantes, posturas importantes a estas grandes preguntas o importantes preguntas que se han hecho respecto o en materia de conocimiento y ciencia. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de nociología, Vamos a hablar, perdón, este, por separado, ¿sí? Vamos a hablar primero de nociología y luego de epistemología. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna consulta, este, por favor me interrumpe nomás, ¿sí? Sin ningún problema. Eh, eh, obviamente siempre con cierta sensatez, ¿no? Esperando que yo más o menos esté terminando de explicar algo y plin ahí más o menos es cuando puedes hacer tu pregunta. Si no, yo también cada cierto tiempo estoy preguntando si es que tienen ustedes alguna consulta, ¿sí? Entonces, hablemos de eh, nociología para empezar. Trataré de que más o menos cada una de estas disciplinas las veamos eh, en cada uno de los tiempos o uno de los bloques que tenemos, ¿no? Porque antes de ese pequeño receso que tenemos, quizás nos dé oportunidad para hablar, pues, de... Eh, de, eh, de todo lo que es nociología hasta entonces y ya después de ese receso podemos hablar solo de epistemología, ¿bien? ¿Listo? Entonces, a ver, continuemos o empecemos. Bien, como les decía, el término nociología básicamente tiene que eh, ver con dos términos, ¿sí? Ahora, estos dos términos, etimológicamente, el primero, gnosis, significa conocimiento y el segundo, logos, que equivale a teoría. Aquí sobre el término logos yo quisiera hacer algunas observaciones que de repente podrían resultarles útiles a ustedes para, para cuando ustedes están aprendiendo, pues, eh, nombres y más, ¿no? El término logos es cierto entre los griegos eh, hacía referencia a eh, al uso de, de la razón, ¿no? o sea, al uso de, de la inteligencia, que es algo que tiene el ser humano como algo bastante peculiar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de logos en griego, estamos, estamos, perdón, haciendo referencia a ese uso de la razón expresado. Entonces, cuando uno está explicando algo, por ejemplo, está usando su logos, está aplicando su logos, si quieres. Bien. Entonces Así como existe logos, también vamos a encontrar que es muy importante eh, para el ser humano el transmitir o la posibilidad de transmitir este logos a través del uso de la palabra. Y de hecho son palabras muy cercanas, logos y la otra es legame, ¿sí? Entonces, palabras, las palabras y el lenguaje son lo que expresan nuestra razón. ¿sí? Y es por eso que cuando nosotros hablamos de logos, en cualquier materia estamos hablando de esas explicaciones, discursos, las cosas que decimos que constatan nuestro uso de la razón. Entonces, por ejemplo, y de ahí que se haya podido traducir como estudio, no es un estudio, es una manera de expresar el uso de mi razón. Algunos lo ponen como teorías, ¿no es cierto? En el sentido actual quiere decir explicaciones eh, que nosotros tenemos de la realidad. Eh, algunos, por ejemplo, también lo expresan como eh, ya no teoría, o sino quizás más bien el uso mismo de la razón o la razón misma. ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros vamos a encontrar hay que muchas posibilidades, y es por eso que el término logos también se ha usado de distintas maneras a lo largo de la historia de la humanidad. Bien, ahora vamos a ver que esto hace que el término nociología pueda ser entendido como esas. Teorías o discursos que hay en torno al conocimiento. Porque recuerda que cuando la filosofía hace una pregunta o plantea un problema, no espera que surja una respuesta definitiva. Es natural que esperemos que surjan varias respuestas en filosofía. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente eh, un poco la capacidad crítica hace que la polémica también sea una de las cuestiones principales eh, dentro del campo de la filosofía, ¿no? Entonces, es obvio que la nociología va a ser una disciplina filosófica. Recuerda que hay disciplinas, es como decir, áreas de la filosofía, que va a encargarse de analizar lo que es el origen y la posibilidad del conocimiento. Dos problemas centrales para la nociología. Hay otros, profe, sí, por ejemplo, la naturaleza del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Un recuerdo? ¿Qué es el conocimiento? ¿Acaso eh, lo que está escrito en los libros? ¿no? ¿Qué es exactamente el conocimiento? Bueno, eso de alguna manera la nociología, digamos, lo plantea en su problema de la naturaleza del conocimiento. ¿no? Pero ahora nos vamos a concentrar en estos dos problemas, ¿sí? El primero, el de la posibilidad del conocimiento, y luego trabajaremos el del origen del conocimiento. ¿sí? Bien, entonces hablemos para empezar sobre la posibilidad del conocimiento. Y esto es una pregunta un poco rara, ¿no? ¿Cómo que, es posible? ¿Cómo que es posible conocer la realidad? O sea, la pregunta es si es que acaso es posible conocer la realidad. Es una pregunta un poco tonta, ¿no? Porque, este, para empezar, profe, este, es, es más que obvio que se puede conocer la realidad, ¿no? De hecho, profe, si lo pensamos con un poquito de detenimiento, lo que nosotros estamos haciendo acá en nuestro centro de estudios es básicamente tener acceso al conocimiento. ¿No? Entonces, el conocimiento sí existe, pues, profe, es algo tonto pensar que no es posible conocer. Bueno, si ustedes piensan así, como yo se los estoy planteando, de alguna u otra manera, ustedes tienen una postura más dogmática. Ustedes no han cuestionado si lo que ustedes tienen de verdad es conocimiento. O si acaso, si de verdad es posible conocer algo. Pero, profe, ¿cómo no va a ser posible? Es un poco tonto eso. A ver, vamos a revisar las posturas, ¿sí? Quizás puede que lo sea, pero también es conveniente analizar esas posturas para tratar de entendernos con esas perspectivas tan peculiares que llevan a estas este, afirmaciones también tan llamativas, ¿no? Muy bien, entonces la postura dogmática de Tales de Mileto, por ejemplo, y de muchos filósofos, de hecho la mayoría de filósofos son dogmáticos, lo que reconocen es que se puede conocer. O sea, no hay dudas de que se pueda conocer, ¿bien? Entonces, podríamos decir, la mayoría de filósofos han aceptado que es posible conocer. Y que ese conocimiento que nosotros adquirimos, que los seres humanos adquirimos, es un conocimiento absoluto. Y por tanto lo que está en el fondo es una confianza en que el ser humano, ser humano, perdón, tiene conocimiento, perdón, tiene posibilidades de conocer, o sea, tiene herramientas que le posibilitan conocer. Eh, en otras palabras, hay facultades humanas que llevan al conocimiento. La razón, por ejemplo, los sentidos. Son nuestras principales herramientas para interactuar con el mundo y tratar de captarlo y a partir de eso generamos conocimiento. Pero la, nuestra razón también, ¿eh? no solo los sentidos. Entonces, ahí es cuando adquiere importancia entender algunas cuestiones, ¿no? Cuando tú estás diciendo que es posible conocer y que confías en unas capacidades, eso quiere decir que a ti no te deja eh, insatisfecho eh, el hecho de que, por ejemplo, eh, algunos sentidos puedan brindarte información aparentemente falsa o, o, o algunas otras cuestiones importantes, ¿no? O que nos podamos confundir porque se acepta que el conocimiento posible es un conocimiento seguro, absoluto. Bien. Vamos a ver algunas posturas interesantes ahí. ¿eh? O sea, no todos dijeron de arra que sí se puede conocer. Algunos dijeron, se puede conocer y se puede lograr el conocimiento absoluto, pero tenemos que aplicar algo. ¿Recuerdan a Hegel, por ejemplo? Nosotros hemos hablado de Hegel ya. ¿Qué sostenía Hegel? Bueno, se puede conocer. En apariencia, uno podría dudar, ¿no? Hasta podría poner detenerse a pensar, mmm, no sé, no estoy seguro si se puede conocer, etc. Pero la verdad es que a nuestra razón, ser una gran capacidad en la realidad, nosotros tenemos la posibilidad de acceder a la realidad y conocer gracias a nuestra razón. Porque la razón para Hegel lo puede todo, puede explicar todo y puede ingresar a todo ámbito de la realidad. Entonces, se puede conocer, sí. ¿Y cómo se conoce? Bueno, él va a explicar, ¿no? Hay un mecanismo que es la dialéctica, etcétera, etcétera. Y así muchos. A Descartes se le preguntó, si ¿sí sabemos quién es René Descartes, ¿no? Uno de los grandes filósofos franceses eh, del siglo XVI. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, se puede conocer, sí, definitivamente se puede conocer, pero. Para que ese conocimiento de verdad sea un conocimiento, o sea, digamos que es seguro y demás, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que básicamente debemos de eh, procesar, ¿no? Esa generación del conocimiento. En otras palabras, si nosotros pensamos que lo primero que se viene a nuestra mente, ya sea que venga en los sentidos o en nuestra razón, eso es conocimiento, no, eso es erróneo, porque ese conocimiento puede estar equivocado. El conocimiento de verdad viene cuando ya nosotros usamos nuestra razón y un método que va a explicar nuestro amigo Descartes, que los comentaré más adelante. Entonces, si va a existir eso, ¿no? Eh, la pregunta que nos hacemos, eh, obviamente, es si acaso es posible finalmente el conocimiento para Descartes. Descartes dice sí, claro, pero tiene que pasar un proceso. O sea, no es que todos firmaron una carta en blanco, ¿no es cierto? Que todos dijeron, sí, sí, sí se conoce, sí se conoce, no, sino que lo pensaron, reflexionaron y justificaron por qué es que la postura dogmática es la más acertada para hablar de la posibilidad del conocimiento. Y aquí es donde va a aparecer un señor, Pirrón de Ellis, él va a aparecer en la antigüedad, ¿sí? Antes de pasar a Pirrón de Ellis, les voy a pedir un minutito nada más, chicos, que estoy que me chicharro tengo un, un segundo nada más. Ya, estamos listos. Y se disculpen, chicos. Bien, entonces, a ver, ¿qué es lo que de alguna manera va a sostener Pirrón de Elis Bueno, la, las ideas de Pirrón de Ellis, como ustedes saben, siempre todas las ideas surgen en un contexto. Tiene que haber un problema que resolver, ¿no es cierto? Para que empiecen a, a surgir ideas interesantes. Y lo que sucede es que Pirrón de Ellis va a darse cuenta de algo. El gran problema de su tiempo era descubrir qué era lo que hace que seamos felices. Y surgieron una serie de escuelas filosóficas. Unas, se, unos se llamaron cínicos, otros estoicos, otros se llamaron eh, epicúreos. Y entonces viene la postura de los escépticos de Pirrón de Elis. Pirrón de Elis dice, estos, estas escuelas, estos movimientos, se han detenido tanto a discutir sobre qué es lo que nos hace felices, que se han olvidado de ser felices. Entonces, lo que él va a proponer es básicamente el que la mejor manera de ser feliz es no emitiendo ningún juicio, ¿sí? Ningún juicio definitivo sobre la realidad. ¿Por qué? Porque para empezar, el hecho de que uno diga que la felicidad está en que no te importe nada, el otro lo dice que la felicidad está en vivir según la naturaleza, lo que te dicen tus instintos, otros dicen, no, la felicidad está en el placer. Miren, las posturas son distintas. Y la pregunta que nos hacemos, ¿pero por qué son distintas las posturas? ¿Por qué no podemos coincidir siquiera en una? Básicamente, dice Pirrón, es porque no hay conocimiento seguro. Lo que nosotros estamos haciendo es guiarnos por algo así como nuestras intuiciones de qué es lo que nos hace felices. Pero después es muy difícil encontrar o determinar qué es exactamente lo que nos hace felices. ¿no? Entonces, cuando eh, se le pregunta exactamente a Pierrón de Elisa a qué se refiere, él va a decir que lo que recomienda es la epoge. ¿no? ¿Qué es la epoge? La suspensión del juicio, ¿no? Haberse callado. Hacer como la lechuza, ¿no? ¿Cómo hace la lechuza, chicos? ¿Sí se acuerdan? ¿Han ido, han ido al jardín? Nos pasamos todos. Ahí está, ahí está, muy bien, muchas gracias, este, Yumid. Claro, todos hemos pasado por esa etapa de adoctrinamiento, ¿no es cierto? En, en, en nuestra infancia temprana, y nos dijeron que la lechuza hace. Es lo mismo que te va a decir este, nuestro amigo Pirrón de Elis con su idea del epogé. No le sobre nada. ¿Por qué? Porque si no puedes decir algo con seguridad, porque no se puede conocer con seguridad, entonces la conclusión es que si tú opinas o emites un juicio, básicamente te estás metiendo en problemas innecesarios. Entonces, inicias discusiones que quizás no hubiesen sido tan convenientes iniciar. ¿No? Ahora, la pregunta que todos tendríamos que estar haciéndonos es, ¿pero por qué dice que no es posible conocer con seguridad? Pues básicamente porque Pirrón de Elis va a decir lo siguiente, si tú lo piensas bien, para empezar, tus sentidos te engañan, ¿no es cierto? Claro, ¿puedes confiar al 100% en tus sentidos? Eh, claro, profe, ¿por qué no podría confiar en mis sentidos? Pues ya sabes, los sentidos a veces nos engañan. ¿No te ha pasado que alguna vez has estado caminando por la calle o por cualquier sitio, y viste una persona muy parecida a tu amigo, amiga, algún familiar, o tu peor es nada, quizás. Y estabas a punto de dar el saludo, ¿no es cierto? Estabas a punto, a punto, ya nada de hacer el saludo. Pero viste bien a última hora y dijiste, uy, no, menos mal que no salude. Te evitaste un buen roche, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con tus sentidos? Bueno es que los sentidos nos engañan, es cierto, pero sobre todo dice Pirrón De Elis, los objetos de conocimiento tienen una cantidad de propiedades que los seres humanos no podemos determinar y por eso se escapan de nosotros. Yo por ejemplo, puedo tomar mi botella, no es mi, mi, mi muy útil y práctica botellita para llevar agua y yo puedo decir esta botella, Nunca se podría romper, por ejemplo, eh, por el uso de la fuerza humana. ¿No es cierto? Y todos coincidirían. Sí, profe, no importa qué tanto alguien vaya al gimnasio, preta, preta, no se puede, profe, eso es metal, ¿no? No, no, pero, pero, no, eso nunca se va a malograr. Uy, creo que sí se puede malograr eso. Bueno, sí. pero supongamos, ¿no? Entonces, eh, Sebastián me dice. Me dice te refieres al anterior ejemplo, ¿no es cierto, Sebastián? Sí, pues la percepción, pero te refieres a percibir, ¿no es cierto? A captar por los sentidos. Porque los sentidos percibieron, el problema es como inter es que, a ver, ahí tendremos que discutir a qué te refieres con interpretación, ¿no? Porque el proceso de decodificar lo que te dicen tus sentidos es inmediato, nadie reflexiona sobre eso, ¿no? <laughs> Profe, es que en psicología, por ejemplo, nos enseñaron hace poco sobre ese tema justamente, y nos uh -huh. decían que la sensación era el simple hecho de recibir un estímulo externo, pero el saber qué, qué fue ese estímulo, o sea, ha tenido que pasar por tu conciencia, por así decirlo, y... Respecto a eso, recién has podido mmm, saber qué ha pasado con ese estímulo. O sea, por ejemplo, cuando mencionaba el ejemplo de que ves a alguien parecido y de que en sí no eres esa persona. O sea, no sería más bien que tus sentidos sí hicieron su trabajo, porque sí percibieron el estímulo. O sea, no, no sería percibir sí. la palabra, porque percibir, claro, sería interpretar, sería recibieron ese estímulo pero o sea para confundirlo con otra persona tú has tenido que pensar algo o sea ha tenido que haber un proceso no sería ahí ya pero lo que, mira, lo que fallaría te, sería la percepción te, te, ya puede ser la percepción tienes razón no si nos podemos técnicos podemos este, entrar con más detalle es cierto pero en sentido estricto y en el ejemplo que yo estoy dando no es cierto eh, eso que tú llamas percepción es un proceso eh, que no es del todo consciente. Y, y creo que ese proceso que generalmente se inicia en, en las distintas áreas del cerebro, ¿no es cierto? Generalmente lo que sucede es que ese proceso no es del todo consciente. Para empezar, no somos conscientes del proceso. Nosotros lo hemos, teni lo hemos tenido que ir descubriendo científicamente. Y segundo, es que... En ese proceso, las, los momentos perdón, en los cuales nosotros somos capaces de racionalizar en el más alto nivel, que es obviamente el nivel del, del manejo de la palabra, eh, eso generalmente no sucede, o sea, sucede solamente en muy pocos momentos. Por eso es que lo que yo decía, ¿no? Eh, en el ejemplo que yo daba claro, en un primer instante yo puedo pensar que es, pero cuando ya me acerco me doy cuenta de que no es. Nuevamente, ¿quién me está brindando la información? Ya, si tú quieres le vamos a llamar así, ¿no? Por, por las etapas que ustedes han visto en psicología, sensación, ¿no es cierto? Nuevamente es son las sensaciones, mis sentidos los que me están aportando esa información para decirme que hay algunos detalles que no cuadran con el perfil de una persona. Y por eso yo saco la conclusión, pero mucho después de que Efectivamente, no es esa persona. Ahora, si hablamos de percepción, no necesariamente estamos hablando de la intervención del intelecto. En filosofía, el intelecto es una capacidad superior. Hay, algunos, hay algunas cosas que hacemos nosotros los seres humanos como diferenciar, eh, poner matices a las cosas, ¿no? Y generalmente eso lo hacemos casi de manera inmediata automática. Nosotros no usamos nuestro intelecto. O sea, quiero decir, no somos conscientes, no es que conscientemente nosotros vamos haciendo algo. Está muy automatizado en nosotros, ¿no? Eh, entonces, ¿no? Eh, si aceptamos nosotros, incluso la diferencia técnica, que me parece que es válida, técnico-psicológica, eh, aún así sigue siendo válido el ejemplo porque claro o sea de yo no es que me detuve reflexioné y llegué a la conclusión de que era mi compañero así como tampoco luego me detuve reflexioné y llegué a la conclusión de que era no era mi compañero eso puede en este segundo momento quizás algo de eso hay pero los sentidos son los que están proporcionando ahí y obviamente una serie de operaciones automáticas que podemos llamar percepción ahora llevándolo ya al terreno de la filosofía este, Pirrón de Ellis no va a hablar pues de percepción, sensación, él no hace esas diferencias que hoy en día hace la psicología, ¿no? O sea, él lo que está diciendo es simplemente lo que yo veo, escucho, vuelo, eso a veces puede ser algo que se interprete erróneamente, ¿sí? O sea, para usar algunos términos que tú has usado, ¿no? Si yo, por ejemplo, este, no sé, me parece oír la voz de alguien, ¿no? Yo volteo inmediatamente. Creo que es alguien que conozco, pa, volteo, ¿no es cierto? No es. Muy bien, saco mi conclusión. Ahora sí, ya a nivel intelectual, ¿no? Ahora ya puedo concluir que no es. Me justifico, es más que no es esa persona, ¿no? Ah, no, no es porque tal motivo, ¿no? Y es que hay que recordar, pues, obviamente, estos detalles, ¿no? Esta, esta diferencia histórica. Pero fuera de la diferencia histórica, o sea, creo que la, la precisión que haces es, es oportuna para esto, ¿no? Para darnos cuenta de qué tan conscientes somos de lo que vamos haciendo o diciendo. Y según nuestro amigo Pirrón de Ellis, eh, digamos, en la forma más pura de lo que él considera sentidos, estos pueden terminar dándonos información errónea. Ahora, que se puede corregir esa información errónea, sí, a veces los mismos sentidos lo hacen. Pero sin embargo, lo que él está tratando de sostener es que al 100% no podemos confiar en nuestros sentidos. Así como tampoco en nuestra razón. Porque también nos podemos equivocar. Y, y este era el punto que yo quería graficar, ¿no? Sí, él dice algo sobre los sentidos. Pero lo más importante que él dice es sobre los objetos. Los objetos tienen una cantidad de propiedades que yo no puedo determinar. Y como yo no puedo determinar la cantidad de propiedades, yo no puedo decir. Ahora sí ya conozco la botella. En el ejemplo que yo les daba, yo digo nada que sea fuerza humana va a poder, mm, ¿no es cierto? Doblar este recipiente de metal. Me dijeron que era cero, debe ser. Alguien diría, pero profe, este, hay una manera de hacer que usted, con su propia fuerza o cualquier persona con fuerza humana, pueda doblar esa botella de cero. ¿Cuál es el, cuál, ¿Cómo podría ser? Mire, profe, usted va a hacer un truco. ¿ah? Va a poner la botella. Esto me lo estoy inventando, ¿ah? no lo estoy diciendo de verdad. Me lo estoy inventando. Va a poner usted la botella en el microondas un minuto a tal potencia. Lo, va a sacar la botella y la va a poner en agua fría casi helada. Va a sacar y luego le va a echar bicarbonato y lo va a poner a, otra vez al microondas. Saca el microondas y en ese momento usted va a apretar, profe. Sí, se va a quemar un poco, pero apriete y usted va a ver cómo se dobla como si fuese plastilina. Lo estoy inventando esto, no, 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 no lo he sacado de, de, de ningún lado. Así te digo, bueno, imaginemos, ¿no? yo intento, imaginemos que esa fórmula que me da esa persona es correcta. Y al tratar de hacerlo, efectivamente, oye, sí se puede doblar, ¿no? Y entonces, hay una circunstancia donde al descubrir nuevas propiedades del objeto, yo me doy cuenta que la fuerza humana sí puede doblar o hacerle daño o modificar la estructura física de esta botella. Entonces, creo que se entiende, ¿no? Hay una cantidad de propiedades en el objeto que nosotros no podemos determinar y cuando tú dices, yo ya conozco el objeto, en verdad no lo has conocido del todo. Es como cuando alguien piensa conocer una persona, ¿no? Tú dices, no, yo lo conozco bien, nunca vi algo así. ¿Seguro que nunca te podría sacar la vuelta? ¿Segura que nunca te podría sacar la vuelta? No, incapaz, es incapaz. Además lo tengo acá. ¿no? O la tengo acá. ¿tú? Súper enamorado, enamorada de mí. Así. ¿Ah, y este video. Es que hay una cantidad de propiedades en los objetos y en las personas más aún que, que no vamos a poder conocer. ¿Sí? No, no, no es la intención, este, <laughs> Claudia. Eh, y se puede ser, ¿no? Puede ser. O sea, un evento así puede hacerte despertar. Y es que es eso. Las propiedades no las podemos determinar y por tanto es imposible un conocimiento absoluto. Y si no hay un conocimiento absoluto del objeto, entonces no conoces, pues esa es la verdad. Entonces no se puede conocer por esos motivos. Lo que me interesa es que se hayan entendido los puntos de por qué no podemos nosotros reconocer la posibilidad del conocimiento según Pirrón de Elis. Ahora, tenemos la postura que dice, sí se puede conocer, la postura que dice, no se puede conocer y hay una postura intermedia. Profe, ¿cómo va a ser una postura intermedia? Esto es una cuestión de se conoce o no se conoce. Bueno, este señor, Immanuel Kant, uno de los más grandes filósofos que han existido, ¿no es cierto? Filósofos del periodo de la Ilustración, nacido en el siglo XVIII. Recuerden, por favor, que ya hemos hablado de Kant también, ¿eh? Breve, brevemente, pero hemos hablado de él. Muy bien, ¿qué es lo que dice Kant? Kant dice, cuando uno va a la realidad, hay cosas que se nos muestran. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo ver que esta botella es verde, puedo escribirla físicamente, puedo experimentar con ella y hay una porción de la realidad de esta botella que yo puedo conocer. Eso que tú puedes conocer, Kant le llama fenómenos. En otras palabras, los seres humanos que conocemos, fenómenos. Pero hay una parte de la realidad que nosotros no podemos conocer que son las esencias, las últimas verdades de las cosas. O sea, toda su todas esas propiedades que decía Kant, este, perdón, Pirrondelis, decía, hay propiedades que nosotros no vamos a conocer en el objeto. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo Kant? Efectivamente. ¿Y cómo se llaman esas propiedades que nunca va a conocer el ser humano, ni por su razón, ni por sus sentidos? Él le dice, noumeno. ¿Cómo lo puedes recordar? Porque no lo vas a conocer, ¿no es cierto? Noumeno. Ahí está, lo que no se conoce. Es esa parte de la realidad que yo no voy a conocer. Él le llama las cosas en sí mismas. Yo no las conozco. Yo conozco lo que es ese objeto para mí. Las, cono las cosas para mí. Eso es lo que yo, que yo puedo conocer. Pero las cosas en sí mismas nunca las conozco. ¿No? Entonces, ahí está. Eso es lo que sostiene Emmanuel Kant. Pero, profe, ¿se puede o no se puede conocer? ¿Qué te está diciendo? Sí y no. ¿Se puede conocer si sí, los menores no se pueden conocer? Repito, no. Los fenómenos, eh, los nómenos, ¿sí? Sí, los fenómenos, no los nómenos. O sea, las grandes verdades absolutas, no, pero hay un conocimiento de los fenómenos que ahí sí puede conocer con seguridad. Bien, ahí está nuestro amigo Kant. Pero hay una segunda discusión importante en el campo de la nociología. Antes de pasar ahí, chicos, acá con esto que estoy se, se, cerrando, este, ¿hay alguna duda, consulta? Te leo, Andrea, pero si alguno tiene alguna duda, consulta más. Por favor, me, me hace saber. Andrea me dice. Lo que me da un poco de gracia es que Kant siempre mezcla ideas opuestas. Sí, pues este a, a eso se le llama eclecticismo, ¿no? En que toma lo mejor de diversas posturas y trata de sacar una nueva postura. Ahora, lo que dice Kant, este, en general, en muchas de sus concepciones, en muchas de sus maneras de ver la, los problemas que se le frente a los cuales él se pone. Es que él, en verdad, más que tomar lo mejor de cada una, lo que trata de hacer es construir su propia postura en base a elementos de cada postura, ¿no? Eh, más que copiar, es decir, oye, en este aspecto tenías la razón, pero, ¿no es cierto? Y ahí es donde él cambia las cosas, pues. Porque por eso no es un imitador, ¿no? O solamente un colector de ideas. No, no. Lo que está diciendo es, después de un análisis sesudo, en esto puedes tener razón, pero hay que ajustar algunas cosas. Es por eso que él acá no lo está planteando en términos de, eh, de dualidad, ¿no? O se conoce o no se conoce. Este, como dice Mariano, como la postura ecléctica más o menos. Sí, pues, ¿no? Los eclécticos tomaban ideas de diversas corrientes, pero como te repito, lo de Kant implica un proceso sesudo, quiero decir, bien reflexionado sobre lo que se está presentando. Bien, es cantar. Muy bien. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna duda, sí, consulta? Profe. Sí, profe. Pero, entonces, ah, perdón, antes de escucharte. Sí, sí, perdón, perdón. A ver, espérate, mi volumen estaba un poquito bajo. Ya, ahora sí, háblame. Profe, entonces, para Kant, Kant tenía este, como un proceso para el conocimiento, ¿verdad? Lo de sensibilidad, entendimiento y la razón. Entonces, Exacto. o sea, Kant piensa que todo puede pasar por la sensibilidad, entendimiento y la razón, pero entonces la razón no sería suficiente para llegar al número. Buena pregunta, Sebastián. Este, porque me permites hacer un unas observaciones y un par de detalles. El libro que, donde Kant explica todas estas cosas se llama Crítica de la Razón Pura. Y en la Crítica de la Razón Pura hay algunos pasajes donde Kant va a decir algo así como, en la parte final sobre todo. Si la razón se pone a hablar del mundo nouménico, ¿sí? o sea, de lo que no se puede conocer, con seguridad por lo menos, <coughs> está cometiendo un grave error. Porque en el mundo numérico no, no hay sensibilidad, ¿sí? Recuerda, el mundo numérico no, no puede haber sensibilidad porque no lo captas por los sentidos, son esencias. Y está cometiendo un error porque básicamente lo que está haciendo es tratar de hablar de algo sobre lo cual no se tiene información. Entonces él va a decir, ¿qué pasa si la razón quiere hablar de lo que no puede hablar con seguridad, como es el mundo numérico? No pues pasa lo que tiene que pasar. Que va a decir tonterías. Él a eso le llamo antinomias de la razón. Y así se llama creo, uno de los subcapítulos que, que usa Kant, ¿no? Antinomias de la razón. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando encontramos estas, eh, estos temas que normalmente solemos hablar, pero de los cuales no podemos hablar con seguridad, la razón empieza a entrar en contradicciones. Esas son las antinomias de la razón. ¿Bien? Entonces, es por eso eh, que en lo que está diciendo Kant, básicamente está diciendo, no, la razón no es suficiente para conocer el no. Ahora, quien va a criticar esto es Hegel, ¿no? Porque recuerden la postura de Hegel. ¿Qué decía Hegel? Aguanta. La razón lo puede todo. Además, Kant, ¿cómo sabes tú que existe el nómeno no si no existen esas cosas? O sea, mejor lo he dicho, si no podemos tener constancia de que existen. Entonces, no hay un aspecto de la realidad que se escape de nosotros, eso es un invento tuyo, le va a decir Hegel, ¿no? Eh, a ver, Abigail me pregunta, espero haber respondido tu pregunta. Eh, Abigail me dice, ¿cuál es la diferencia entre el nómeno no y el fenómeno? Ya, el fenómeno es lo que podemos ver. Es lo que se presenta a nosotros y ante nosotros, ¿sí? En este momento yo tengo un ventilador acá al costado echándome aire, ¿no es cierto? Entonces, el movimiento del ventilador es un fenómeno, porque yo lo estoy pudiendo ver. Profe, quiero saber cómo funciona el ventilador. Muy bien, entonces, ¿puedes conocerlo? Claro, porque el fenómeno se te está mostrando, es algo para ti. Pero el ventilador en sí, o sea, ¿qué es el ventilador o cuáles son sus infinitas propiedades? Eso yo no lo voy a conocer, por eso eso es algo nouménico. Del, del no humano, ¿no es cierto? Claro, y como dice Sebastián, es la esencia de las cosas. ¿Qué se refiere con qué es la esencia de las cosas? El mundo numérico sería como la verdad definitiva de esa cosa, y eso tú no lo vas a conocer. Es como lo que, en, en términos de Pirrón, el conocimiento de todas las propiedades de la cosa. Pero hay propiedades que no se te muestran, pues, entonces por eso no puedes conocer la esencia, la verdad de ese objeto. ¿Te das cuenta? Entonces el fenómeno se presenta, el noumeno no se presenta, ahí está. El fenómeno es para ti y el noumeno es para sí mismo. El fenómeno es para ti, tú lo percibes. En cambio esas esencias no las puedes captar. Pero por eso era la crítica de Hegel, ¿no? Oye, pero cómo que para sí, si es para sí, entonces cómo puedes hablar de algo que solamente es para sí, si no tienes forma de saber eh, ya que nunca he entrado en contacto contigo. Bueno, es interesante ahí lo que está diciendo eh, Hegel, ¿no? Es una buena crítica. Claro, claro. Podría ser, ¿no? Podría ser. Eh, o sea, a ver, Kant. A ver, Kant sobre el alma es, trata de ser más cuidadoso, ¿no? Eh, pero sí, claro. A ver, voy a ver si encu les encuentro algo bastante ilustrativo. Bueno, a ver. Vamos a ver si lo encontramos. Ahí está. Acá hay cuatro antinomias, ¿sí? Y bueno, básicamente vamos a encontrar que eh, lo que piensa nuestro amigo Kant, ¿sí? Eh, es que las antinomias se pueden comprender a partir de esas cuestiones que no podemos terminar de resolver, ¿sí? Entonces él habla del espacio, del tiempo, del atomismo, etc. Pero también, pero recuerda que según Platón sí se puede conocer las esencias. ¿eh? En cambio, según Kant, eso no es de todo seguro, ¿no? No hay forma de saber si nosotros efectivamente estamos conociendo las esencias, según Kant. Porque el no bueno, más bien, debería dejarnos constancia de que no podemos conocernos, ¿no? No, no las estaba compartiendo Andrea. No quería que se confundan. Es más complejo, ¿no? Eso es lo que me estaba recordando. Entonces, este, sí, pues el alma es medio complicado, un tema medio complicado del que hablar para la razón. Eso es algo que reconoce Kant también, ¿no? ¿Por qué? Porque con seguridad no puede hablar, porque no la experimenta directamente. No es como que yo la tengo al frente como un objeto y digo, oye, oye, qué bonita tu alma. Nunca había visto un alma tan tan grande, un alma tan pequeña. Nunca había visto un alma tan col colorida, ¿no? No tengo yo esa posibilidad. ¿no? no es fenoménico, pues. Muy bien. Entonces, este... No, no, no se compliquen mucho con Kant, solamente traten de ustedes dividir en dos la realidad. Lo que se puede conocer el fenómeno y lo que no se puede conocer el no humano para Kant. ¿sí? Bien. Ahora vamos al siguiente problema en el campo de la nociología. Chicos, su receso es a las 2, ¿no? Siempre me olvido. Bien, voy a tratar de, de darles los cinco minutos exactos, ¿sí? Para que puedan salir. O por lo menos ponerse de pie y estirar un poquito eh, las piernas, ¿no? Muy bien, entonces, en el problema sobre el origen del conocimiento, esto ya lo habíamos abordado muy ligeramente en Filosofía de la Modernidad, si no me equivoco. Y vamos a ver algo de esto, ¿no? A ver, a veces esto confundo. A ver, acá que está. Sí, entonces hablamos algo de filosofía moderna. Ya hemos hablado de Descartes, eh, hemos hablado de Locke y luego hablamos de Kant. Bueno, acá hay que tratar de resumir esa clase en unos pocos detalles, ¿sí? A ver, recuerden ustedes, por favor, ¿no? Que básicamente esta discusión tiene que ver con el hecho de qué es lo que eh, qué es lo que prima al momento de conocer, qué es lo que se anticipa, qué es lo primero. Es obvio, ¿no es cierto? Una postura más natural, sí. debería decir que es un poco lo que dice la psicología y que hace un momento me hacía recordar uno de sus compañeros, ¿no? Oye, primero acudes a la sensibilidad o en palabras psicológicas, primero debes captar por medio de tus sentidos, esto que se llaman sensaciones, luego se ejecuta la percepción. Esa es un poco la, la postura que debería, este, digamos, sostenerse de manera más natural. Pero los racionalistas tienen una técnica o usan una herramienta para evitar, ¿no es cierto?, este, caer en esta idea de que los sentidos anticipan a la razón. Pero, pero si no hay información de los sentidos, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer la razón? La razón solamente funciona, ejecuta, ¿no? no o sea, puede generar contenido, pero sobre todo procesa contenido de los sentidos. Entonces, ahí nuestra postura es más empirista como la de Locke, ¿no? Venimos al mundo, calatitos, eh, calatitos quiero decir en, a nivel de mente, tenemos una pizarra en blanco y ahí se va a ir escribiendo todo lo que nosotros tengamos como experiencia, ¿sí? Obviamente no lo vamos a recordar todo el tiempo, todas esas experiencias que vamos teniendo, ¿no? Olvidamos algunas cosas, etc. Muy bien, pues ahí se va escribiendo la experiencia y solo, lo, solo entonces, cuando ya se tiene la experiencia, interviene en algo la razón para tratar de procesar esa información bien ahora qué es lo que van a sostener los racionalistas para decir porque es muy difícil de rebatir que le, eh, lo que dice el empirismo no de que empezamos por los sentidos los racionalistas dicen puedes empezar si quieres por los sentidos pero eso no hace que el conocimiento sea qué cosa que el conocimiento sea seguro Bien. Entonces, ¿qué es básicamente lo que está diciendo o va a terminar por decir descartes? A ver, si tú solamente adquieres conocimiento por los sentidos, puedes modificarlos, etcétera, lamentablemente no vas a conocer algo verdadero. Para lograrlo dice... Descartes, perdón, para lograrlo, dice Descartes, la razón tiene que activarse primero. Pero no es una razón que es una mera herramienta. Lo que dice Descartes es que la razón tiene contenido y ese contenido es el de las ideas innatas. En otras palabras, en algún momento, ¿no es cierto? Eh, el Jesus, ¿no es cierto?, cuando creó el mundo nos dio algunas pistas para generar conocimiento verdadero. Y una de esas pistas, ¿no es cierto? Fue, o muchas de esas pistas fueron las ideas innatas. Ideas que están en nosotros. Sí. Ideas que están en nosotros y que van a seguir eh, proliferando, ¿no es cierto? Y estas ideas, ¿sí? Recuerda que son ideas universales, que afectan a todos, etc. ¿no? Y estas ideas, recuerda que son la idea del alma, la idea de Dios, la idea de sustancia, etc. Son las que están antes de cualquier experiencia. Y es por eso que antes de cualquier experiencia yo tengo la posibilidad de qué? De tener una estructura que está dispuesta a recibir esa información. Pero lo que dice Descartes no es eso. Descartes dice, las ideas están antes de que yo reciba la información de mis sentidos. Y es gracias a estas ideas que yo puedo ordenar lo que me dan mis sentidos. Gracias a la idea de alma, por ejemplo, yo sé que soy yo, que hay un yo en mí, y que a partir de eso yo puedo calificar esas experiencias e ir usándolas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo Descartes? Básicamente que las ideas son... Innatas o hay ideas innatas que son las que se anticipan al uso de los sentidos. Por tanto, no venimos, no venimos a este mundo tabula rasa, sino que venimos con un conocimiento. Y quien va a ser nuevamente la postura intermedia es Kant, ¿no es cierto? Por ahí alguien lo dijo bien. Eh, a ver, ¿cómo lo plantearon? Eh, ahí está, lo dijo Andrea, ¿no? De alguna manera Kant siempre mezcla ideas opuestas. Claro. Y yo diría que de alguna manera siempre logra conseguir ese punto medio interesante, ¿no? Porque no deja de ser interesante Kant. Entonces, ¿qué dice Kant? Bueno, entonces el conocimiento no empieza ni con ideas innatas ni con la sensibilidad. Son ambos a la vez. ¿El origen del conocimiento cuál es? La sensibilidad, sí, pero también el entendimiento del uso de la razón. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Kant? Si yo tengo la información sensible, pero no tengo el uso de la razón, entonces eso va a producir una ceguera, ¿sí? Recuerda, es como que yo tengo información ah. de los sentidos, pero no tengo hacia dónde dirigirla. Es como hasta que está ciega esta información. Y por otro lado, si yo tengo conceptos, ¿no es cierto?, en mi mente, pero no tengo información de la, de la realidad, no tengo eh, emociones, entonces yo debo terminar aceptando que los conceptos terminan siendo vacíos. ¿No es cierto? Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a proponer Kant? lo que va a decir, que principalmente, ¿sí? nosotros tenemos la sensibilidad y que ella es la que se encarga de suministrarnos intuiciones. En otras palabras, no es cierto, la sensibilidad es muy importante, pero el entendimiento también lo es. Entonces, nosotros recibimos gracias a los sentidos y luego entra a actuar el entendimiento y luego la razón para generar un conocimiento puro, limpio, que hasta el día de hoy sigue surgiendo, según Kant, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata, según Kant? Básicamente, de que nosotros venimos de este mundo con una equipación. Esa equipación te permite a ti pa, captar lo que dicen, eh, lo que, perdón, lo que va sucediendo en la realidad a través de tus sentidos, y luego ya tienes la posibilidad de llevarlo a los consejos. Eso es lo que está diciendo Kant. Bien. Entonces, chicos, hasta aquí hay alguna duda, consulta? ¿Sí? ¿Algo por ahí? Nada, ¿verdad? Ya, entonces, como, a ver, qué un minutito, les voy a dar este minutito más los cinco de la siguiente hora, o sea, hasta las dos y cinco. Por favor, volvemos porque a continuación vamos a hablar de epistemología. ¿Sí? Entonces, este, por favor, ya saben, si tienen alguna duda y no se atrevieron a hacerla hasta ahora, pues la pueden hacer en unos minutos. Ya, chévere, chicos, vayan, despejen, se estiren las pianitas, coman algo y nos vemos luego. En unos seis minutos, siete minutos. ¿sí? Gracias.